Mientras tanto, en Ginebra, nueva ronda de contactos entre Estados Unidos y Rusia para intentar rebajar la tensión en torno a Ucrania. La OTAN ha advertido a Moscú de las consecuencias, dice textualmente, de una invasión militar rusa y ve urgente llegar a una solución política para evitar el conflicto armado. Estamos en directo en Moscú, también en Washington, donde empezamos contigo, Cristina Olea, porque Estados Unidos sigue apostando por la vía diplomática. Sí, alarmados ante la posibilidad de que Rusia decida invadir Ucrania con las tropas que tiene apostadas en la frontera, Estados Unidos intenta negociar y contempla, por ejemplo, resucitar un acuerdo que limitaba el despliegue de misiles en Rusia y en Europa. La pregunta, claro, es si esto va a satisfacer a Moscú, porque sus demandas van mucho más allá del control de armas. Y si la diplomacia no funciona, la Casa Blanca ha dado también detalles sobre las sanciones que está preparando contra Rusia, cortar sus grandes instituciones financieras del sistema global, imponer un embargo a tecnología estadounidense y también armar a los ucranianos. El mensaje es que las sanciones van a ser mucho más duras que las que impuso Obama en 2014. Entonces no sirvieron para disuadir a Putin de anexionarse Crimea. Lo cierto es que aquí el tono es pesimista, con funcionarios de la Casa Blanca comentando este fin de semana que no saben si Putin eh, quiere negociar o más bien buscar una excusa para invadir. La reunión de hoy en Ginebra entre dos altos cargos de la diplomacia de ambas potencias y con cierto aire a guerra fría es la primera de una semana de negociaciones cruciales también con la OTAN. Aquí en Moscú tampoco han ido a Ginebra con grandes expectativas de acuerdo, pero sí determinados a que se tomen muy en serio sus exigencias a las que llaman garantías de seguridad. Lo que quiere el Kremlin es que Washington y la OTAN se comprometan a no seguir expandiéndose hacia el este, en particular a no incluir jamás a Ucrania y a no desplegar armas ofensivas en el este de Europa que puedan amenazar su territorio. Dice Putin que no se fía de Occidente por incumplir sus promesas de que la Alianza Atlántica no se iba a seguir ampliando ampliando al finalizar en la Guerra Fría. Defiende que sus tropas están en la frontera con Ucrania para proteger su territorio y no para atacar al país vecino donde sí que temen una nueva invasión como la de Crimea en 2014.